Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo, con su tuit poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México, te quiero decir que cuando tomes no tuitees. ¿Qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra? Tú sabes la persecución de la que fui objeto por tu culpa. Me denunciaron de todo, tus esbirros, de todo. Y de todo salí inocente. Pero no me regalaste nada. No existió un solo medio probatorio de todas las acusaciones. Me acusaron de muchas cosas. Aquí tengo las pruebas. De lo que dices es mentira. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR, cuando fuiste presidente, ilegalmente, pero fuiste presidente, o ilegítimamente, mejor dicho, me exoneró de todo. No existieron, insisto, un solo medio probatorio. Yo no soy ratero como tú. Tú te robaste la presidencia. Eres el mayor ladrón que ha tenido México. Santana, un santo comparado contigo. Me acusaron de uso indebido de atribuciones, de la deuda pública, etcétera. Y también no hubo un solo medio probatorio. Deuda que, por cierto, se generó por tu culpa. Por ese odio que me tenías y me tenías a mí. Y que se vio traducido en un perjuicio para todos los coahuilenses. Nunca nos quisiste apoyar. A pesar de que Coahuila mantiene al país. Después sacas el tema de lo de España, que genera el sospechosismo. Sí, sí, de la injusticia que vivía en España. Pero te salió el tiro por la culata. El juez dijo que no había nada. Y luego tres magistrados en España confirmaron que no había nada. Y aquí en el documento viene que se trasladaron a Estados Unidos y dieron cuenta que no había nada, que era un bufón, del cual tengo las pruebas, para sacarlas en próximos días, de un testigo que tu gente pagó para atacarme. Sin embargo, omites algo muy importante. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, sí, del que le diste protección. Sí, sí, de los del Tren Leiva. No te hagas, Calderón. Acá está cómo tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca. Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? No, se te olvida. Por eso tomas tanto, para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste. Pero en España te salió el tiro por la culata, Calderón. Sí, sí. Te pusiste a hablar, a tender una trampa, a cometer una injusticia, y se te olvidó que tu sobrino, está metido en este asunto. Está en la causa penal de España. Es raro que casi nadie hable de eso, Medios valientes que lo sacan. Y aquí, nada más y nada menos que tu prima, Calderón, ¿sí? Que está metida con su sobrino, donde admite que él está en sociedad con quienes tú dices que señalaron a mi persona estar involucrado en esto que jamás haría. Yo no soy un malandro como tú. Aquí está tu familia, Que por cierto, ella sigue trabajando contigo. Trabajó en Pemex y vaya que le diste buena chamba. Creo que sigue en tu nómina, ¿no? En esa nómina abultada que tienen los expresidentes. Pero aquí está lo de España, te salió el tiro por la culata. ¿Y qué nos puedes decir de esto, Felipe Calderón? Estás metido hasta las chacas, hasta las chancas con el malandraje. Eres un malandro borracho y asesino. Eso es lo que eres tú. Y te vuelvo a mostrar. En España dicen que fueron a Estados Unidos y que no hubo nada. Que el testigo de pacotilla era igual que aquellos que inventabas, como los del Coahuilazo. Cuando a propios militares castigaste injustamente. Eres un hombre del mal. Me puse a estudiar, soy profesor, licenciado en educación media, 3 diplomados, 4 maestrías y 1 doctorado. Pero estudié psicología infantil. Me puse a estudiar tu vida. Sé dónde está el origen de tu problema. Ojalá pudieras acudir con un especialista. Tu problema mental y de alcoholismo te lleva a cometer este tipo de cosas y barbaridades. Recuerdo muchas cosas, Calderón. Si quieres nos ponemos a hablar. ¿Recuerdas aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además.
Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. No encontraste nada porque no hay nada. Me investigaste de todo. Me quisiste acusar de todo y lo hiciste, pero no encontraste nada porque no hay nada. Yo no soy ratero como tú. Entiendo, te entiendo muy bien tu estado. Te compadezco sinceramente. Me gustaría que fueras con un especialista. Me gustaría que conocieras todo esto. Lo que hablas de España y de Estados Unidos, aquí está. ¿Por qué a ti nadie te ha demandado? Yo sí. Y 23,000 mexicanos también. Pero ¿por qué nadie te ha demandado en la Procuraduría General de la República? Quizá nos animemos a hacerlo. Yo te demandé a ti en la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Así que tú a mí no me has hecho ningún favor para aquellos que se confunden. Al contrario, me has perjudicado como nadie con investigaciones y con atrocidades que se han ido cayendo una a una. Te digo una cosa, Felipe Calderón, tu condena será eterna. Ya no tuitees cuando tomes. Sé que son pocos los minutos del día que pasas sin estar briago. Deja la etiqueta azul que tanto te gusta. Aquel que te tomabas cuando fuimos al Estadio Corona, que todo el estadio te mentó la madre. Yo me sentía muy incómodo. No había forma de platicar contigo. Estabas muy mal. Te aventaste 4 fajos de estilito. Es decir, te aventaste casi 1 litro de whisky al lado mío. Y después aquel joven que agrediste cuando se quiso tomar una fotografía contigo. Estás mal, Calderón. Ya cálmate. Ve, por favor, a Oceánica. No sé qué te estás metiendo además del alcohol. Ve, por favor, a Alcohólicos Anónimos. Hay rehabilitación para ti. Ya cálmate, Calderón. Nos has hecho mucho daño a los mexicanos. Lo mejor es que te quedes en tu casa. Por favor, que te quiten ya el celular, o el ordenador, la computadora, para que no estés titeando. Y reflexiona que todo el daño que me hiciste no causó más que más fortaleza en mí. Yo sí estoy limpio, tú no. Tu condena será eterna. Ya no tomes. Bueno, no puedo pedirte esto. Ya no tuites tarugadas.